Okay, you see here. First, you have to write the date. Martin Velasco, what day is today? Martin Velasco. Tuesday. Thursday, January. 2022. Very good. 2022. Yes, copy the date, Martín. ¿Dónde está su hoja? Teacher, soy Bianca Piñero, ya acabé la fecha. Ya, esperamos un ratito, Bianquita, que los demás también copien, ¿ya? Yo pensé que era el blanco en la hoja, en el cuaderno. No, en la hoja. Ya, profe, ya escribí la fecha. Ok, listo. Vamos a ver. Leo, ahí tenemos nosotros un cuadrito con ciertas cosas. Léame, ¿qué dice en ese cuadrito, por favor? Eat in restaurants. Eat in restaurants. Cook. ¿Qué más? Head pizza. Dinner. Cook. Okay, very good. You say good, get pizza, and try new food. Yes, ¿qué significa eat in restaurant? Voy a un restaurante. Eat. What is eat? Om, yum, 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 yum. Rico. Comer. Comer en un restaurante. En un restaurante. Muy bien. Cook. What is cook? Cookies. Cookies. Son galletas. No. Es una cocinar. Acción. Cookies. Cocinar. Muy bien. Cocinar. Ok. Get pizza. Cocinar pizza. Pizza. Muy yes, bien. Pizza. Y try new food. Try new food es probar nueva comida. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos personas. Jamie y Lisa. ¿Qué cree que signifique la carita triste? Que no le gusta. Que no le gusta. No le gusta. Y la carita feliz. Que le gusta. Que le gusta. Ya. Pero verá que aquí tenemos otra carita que está como. ¿Qué será eso? Es que más o menos. ¿Y cómo decimos que más o menos? Vamos a usar la palabra. Pero no le gusta. Vamos a usar la palabra. Love. Para decir que le encanta cuando está la carita feliz, ¿sí? Vamos a usar la palabra like cuando está la carita normal, ¿sí? La de que más o menos. Y vamos a usar la palabra hates, que es que odia hacer algo cuando está la carita triste, ¿sí? Le vamos a dibujar para que usted no se pierda. Loves, carita feliz. Like, carita normal. And hate, carita triste. ¿Ya? Hacemos lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, no, no. Lo que está fuera de la hoja usted nunca copia. ¿Ya? Yo le estoy explicando cómo vamos a hacer. Entonces, vamos a escribir la primera oración. Dice Jamie. Jamie, ¿qué dice eat in restaurants? ¿Sí le gusta, no le gusta. ¿Le gusta? Odia. Ya, entonces yo voy a escribir Jamie
La palabra de la carita triste, hate, Jamie hate, eat in restaurants. ¿Sí? Amy, la segunda hate. Que dice... Mande, Bianquita. Teacher, ¿cómo? ¿Qué dice en la segunda? La segunda dice he. ¿Quién recuerda cuándo usábamos he? Ella. ¿Seguros? He is él. 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 Muy bien. ¿Quién él. Es él? ¿Jamie o Lisa? Jamie. Ya, entonces escribo he. ¿Cuál es la siguiente opción que tengo? Ya escribí eat in restaurant. ¿Qué sigue? Ya, pero cook. ¿Cómo está esa carita? Normal. Está normal, entonces dijimos que vamos a usar likes. He likes cook. Echa la cuarta, que solo hay un 4. Aún no estamos en la 4. Estoy esperando a que terminen de escribir la segunda y ya se me quiere ir a la cuarta, Bianca. He likes cook. Vamos con la number 3. Jamie, seguimos con Jamie. ¿Cuál es la tercera acción que estamos viendo en el cuadrito? Ya escribimos eat in restaurants, cook. Ahora, ¿cuál sigue? Lo ves. No, ¿cuál sigue? Ya hicimos eat in restaurants. Sigue la cuenta. ¿Qué sigue? Sigue. Get pizza. Muy bien. Entonces está. Mire la carita. So, Jamie. Está más o menos. Ya, entonces, ¿qué escribimos? Entonces, normal. Like. ¿Qué escribimos? Like, Bianquita, likes. No like, likes. Jamie likes get pizza. Y nos falta solamente la última. ¿Cómo nos quedaría la última? ¿De quién seguimos hablando? De Lisa. De Lisa. No, nos falta hablar de Genio. Eso, he, ¿qué sigue? Mire las caritas. Sí. ¿Lo ves? Love. La E no suena. He loves. Try new pizza. He loves try new food, no pizza. New food. He loves try new food. Profe, solo nos faltan 4 más, pero a la otra faltan 6 más. 6. Ya, vamos a hacer la siguiente. Usted va a ser solito como hicimos la de Lisa. ¿Sí? Lisa y she es lo mismo. Usted tiene que ir en orden. Primero, eat restaurant, luego cook, luego get pizza y luego try new food. ¿Sí? Mirando las caritas. Teacher, o sea, como hicimos usted. No te escucho, Bianca, porque apagas. O sea, como hizo usted. Sí, mi amor, así como hicieron conmigo, pero ustedes van a hacer de Lisa ahora, viendo las caritas.
Teacher, pero una cosa, tenemos que repetir las calificaciones. Lisa loves restaurants. She is great cook. Lisa hot pizza. Hello. Ya, te falta completar un poquito, Samu. Está muy bien. Pero, por ejemplo, en la primera dice Lisa love, te falta completar. Eat in restaurants, comer en restaurants. Ya, sí está bien la primera parte. Solo tienes que completar la segunda parte como está escrito arriba en el cuadro, Samu. Profe, ya acabé la 5. A ver, lo escucho, Dorian. Es muy cortita. A ver. Lisa loves. Sí, que espera. Lisa loves pineapple. Pineapple. No, pero no hay nada de piñas ahí, Dorian. Es el mismo cuadrito. Lisa loves eat in restaurants. Profe, ahora sí. Sí, ya un ratito, Samu. ¿Sí me entendiste, Dorian? No te veo. Estás escondido. Ya, a ver, te escucho, Samuel. Ya, profe. A ver, le escucho. Lisa loves it restaurant. ¿Ya? Está correcta. ¿La siguiente? She eats great cook. Perfecto. Lisa, ¿la siguiente? Is great pizza. ¿Y la última? She loves. She loves green food. Muy bien, ahí están correctas. Very good, Samu. Thank you. Great. Ok, me van a escuchar, chicos. Va a terminar una actividad el día de hoy. Sí, la actividad que usted va a realizar en casa para que practique es esta que está aquí abajo. Usted va a usar las mismas palabras. Yes, you say, write sentences that are true for you. Que sean reales para usted. Por ejemplo, aquí dice, wait for buses. Esperar por los buses. ¿Le gusta o no le gusta? I don't know. You don't like. Entonces, si a mí no me gusta, yo es decir, I don't like wait for buses. Si yo lo detesto, yo voy a decir I hate wait for buses. Y si yo no lo soporto, ¿cómo se decía? ¿Cómo se decía que yo no lo soporto? Can't stand, no puedo soportar. I hate. Hate es odiar, que no me así odiar algo. I can't stand es que yo no puedo soportar. I can't stand wait for buses. ¿Ya? Tiene usted esas tres opciones para responder, si es que no le gusta. Si es que sí le gusta, dice I like o I love. ¿Sí? Y va a leer cada una de las cosas que está ahí y responde de acuerdo a su criterio, si a usted le gusta o si a usted no le gusta. Por ejemplo, hacer la tarea, do homework. Do you like it? Like. Yes. Like. You say I like y escribo la acción. Do homework. ¿Sí? ¿Sí me comprendieron, chicos? Aquí.